Vamos a darle a grabar. A ver. Tenemos que desbloquear a The Lost. Necesitamos el Missing Poster. Hay que matar, hay que llegar a la Dark Room con Isaac. Pero hay que desbloquear la Dark Room. Así que vamos a hacer una room con Magdalena, por ejemplo. Y nos vamos para abajo. Vale, vamos a intentar jugar rapidito. Me llevo el... Voy a llevar este un momento. No, no, pero es que quiero jugar al Prince of Persia, ¿eh? O sea, no te creas que... No te creas que tal. Mañana le damos bastante y nos vemos lo de Microsoft también. Lo dijiste con Azazel ayer, ya, tío. Hago lo que puedo. O sea, mi intención es... hacerlo, pero es que... ¿Me llevo el corazón o me llevo la mierda esta de tirar pepos? Es que claro. Mañana, sí, mañana en principio desde las 4, 4 y media o algo así, hasta lo de Microsoft, que es a las 9, vamos a jugar a Prince of Persia, sí. Vamos a adelantar todo lo que podamos. Y han dado fecha para el puto juego de los Yordles del LOL, el que es como un Animal Crossing que van a sacar del LOL. Y le han dado fecha para 21 de febrero. Y yo, tío, me cago en la puta, en serio, basta ya, ¿no? Basta ya, ¿no? Es que, tío, salen todos los putos juegos a la vez. Que es normal, por el año fiscal, bla, 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 lo de siempre. Pero es como, tío, por favor. También tengo que grabar más Judgment, tío. He grabado el segundo episodio, tengo que grabar más, pero os juro que es que no estoy teniendo nada de tiempo, pero bueno. Tengo un montón de ganas del Infinite Wealth. Muchísimas ganas del Infinite Wealth, tío. Y del Persona 3, muchísimas. Y al Isaac me estoy pegando un putísimo vicio que no es ni normal, lo que estoy jugando. Es que me hago directo y juego luego fuera de directo en la en el otro archivo. Para intentar sacar el... Vamos a intentar sacar el infinito. O sea, tú imagínate. Me estoy pegando un puto vicio como si fuera 2017 de repente. Yo no sé. Vamos a hablar de mi coche nuevo, si quieres. Es un coche normal, ¿eh? ¿Qué coche es? Lamborghini... Murciélago. Uf, vale. Forzamos un poco, a ver. Hijo de puta eres. Vaya puto perro, Tírame una bomba aquí. Tírame bomba aquí. ¿Vale? Vale, pero tírame una bomba. Tírame una bomba aquí. Tírame una bomba aquí. Colega, ¿me quieres tirar una puta bomba aquí? Eres un puto perro, tío. ¿Me puedes tirar una bomba aquí? ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? Se va a matar el sol. Vale, vamos a pillar esto. ¡Ah! ¿He visto el tráiler de los tres cuerpos? Sí, lo he visto, el tráiler de Netflix. Ayer me pasé una hora como el... Me pasé una hora contándole a Mila todo lo que pasa en el problema de los tres cuerpos. Rollo, pero es que pasa esto y no sé qué. Y luego nos vimos el tráiler. Vale, quiero pillar eso. Vale. No es mala. Vale, un segundito. Si os podéis quedar ahí, por favor, gracias. Bueno, tengo bombas, no pasa nada.
Espérate. Ahora. Perfecto. ¿Vale? Ok, el corazón ese azul no lo vamos a pillar. Vamos a gastar corazón normal. ¿Vale? Me parece bien. Vamos a pillar vida. Vamos a cargarlo una vez más. Secreta, todo, todo. Vamos a ir a dar ahí. Vamos a intentar forzar un poquito. Otra vez lo de la comida, ¿eh? A ver, hay que pillarlo. Con este personaje hay que pillar ese objeto, tío. O sea, a ver. Es lo que hay. Bueno, vamos a donar sangre, ¿vale? ¿Dónde coño era? Hostia, en el otro lado. Ah, vale, es que me hizo un TP guarro. Vale, vale. Ya sé, eso de la comida. Te da uno de vida y ahora todos los pedestales tendrán el objeto que tengan y rotarán uno de comida, por si acaso. O sea, nos viene ultra bien con este personaje. O sea, es muchísima vida. Pero claro, necesitamos ser fuertes. ¿Vale? Vale, una jeringuilla. ¿Qué me has quitado? Me has quitado rango y me he quitado más rango todavía. Bueno, no pasa nada. Ok. Oh, un tier sap. De puta madre, goes. Bueno, y la comida te da estadísticas temporales. Sí, que nos da un poco igual. Vamos a ir a pacto con el diablo porque tenemos un montón de vida y más vida que vamos a tener. Vamos a tener muchísima vida. Entonces. ¿Ves que hace un de esto la comida? Antes estaba jugando una partidita en mi otro archivo de guardado y he roto en el modo grid con el D20 otra vez. Hacía tiempo, la verdad. El ultra grid en versión tocha me ha durado un segundo y medio. La verdad es que el ralentizar me viene que flipas, ¿eh? Poca broma. Y con el trinket este, que haces más creep todavía. ¿Vida o vida? Vale. ¡No! Venía a decir, no voy a decir nada. Directamente. No pienso en. No voy a decir nada. Si mato rápido, me sube el daño, ¿no? O no, o va bajando siempre. ¿No es este objeto? Igual. Sí, me sube un poco, ¿no? Pero vale, tienes que matar muchísimo. Tío, me cago en la madre que me parió, de verdad. De verdad, La que hemos liado en un momento, Ah, el que sube. Vale, vale, es el otro, ¿no? Ok. Ya, yo no he mirado las estadísticas de mi partida normal. O sea, de mi archivo de guardado tocho, no he mirado las estadísticas. Te dice las stats de... Joder, colega, basta ya, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Te dice las stats de todo. Ah, en el bestiario, te lo dice. En serio, tío. Joder, es que tendríamos 7 y pico de daño, tendríamos penetración ahora mismo. Es que me cago en la puta,
Mañana es Xbox, sí, a las 9. Bueno, es una confe como muy así de partners, ¿no? Se supone o algo así. Pero bueno, en teoría, Team Cherry es partner, ¿no? Porque iban a estar en Game Pass, pero en fin. Lo de siempre, no os montéis películas, ¿vale? Nos vamos a montar un peliculón del carajo, pero bueno. Lo sabe Dios, ¿no? Porque siempre quiero llegar rápido y hay 500.000 millones de cosas por todos lados. Podemos sacar. No, no podemos. Otro comida, tío. Porque claro, es que si no lo veo, ya sí que no puedo, tío. Dios, cómo te baja el daño. Es que baja súper rápido, tío. Vale, bueno, tenemos el creep al menos, ¿no? Para frenarlos un poco. Por favor, dame un pacto, tío. Que le he cagado antes. Dame un pacto, tío. Vale. ¡No! No podemos ver, tío. Bueno, placenta está de puta madre. Me lo llevo, no sé. ¡Tío! Vale, Guppy. Ok. Me voy a llevar Guppy. Me llevo Guppy, tío. Me la pela. Me llevo Guppy, eh. No merece la pena el ítem de las comidas. No, sí que merece la pena, obviamente. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a usarlo, entonces he pillado objetos sin mirar. Es un classic momento mío. Acabas con un montón de vida, que a ver, nos interesa, porque... Pero claro, necesitamos tener daño también. Creo que mira si va a jugar los Uncharted, tío. Creo que se va a pasar el primer Uncharted por primera vez. No juego nunca yo, joder. Qué cosa más random. No, prefiero el creep, honestamente. Me viene muy bien. Es duro el primero, le he avisado, ¿eh? Le he dicho, cuidado, el 1 es un juego muy de su tiempo. Hazme caso, en el 2 mejora mucho y demás. Pero el primero es un juego muy de su tiempo, vaya. Ha envejecido un poco como un cartón de leche en el Sahara. El 2 es Cristo. El 2 es mi favorito, de hecho. Aunque el 4 me lo he pasado solo una vez. Entonces, no sé. ¡Uh! Vale. Llego a pillar. Mira, me llego, llego a no pillar esto por ir rápido y me han puto la polla. Lo que llevas que hace que te varíe tanto el daño, lo de las comidas. Que hace que todos los pedestales roten entre un objeto normal y un objeto de comida. Y si pillo el objeto de comida que me sube la vida, me sube el daño de forma temporal. Hostia. Vaya pedazo de bomba, que he puesto. Vale, tienda. Vale, daño. Nos llevamos el regalo. Por si hay pacto. Vamos a llevarnos el regalo, ¿vale? Ahora volveré a pillar Guppy, pero... Me
intenté jugar Uncharted 1 a principios de diciembre, lo tuve que dejar a la beta, no exageremos. Es decir, a ver, ha envejecido un poco mal el Uncharted 1, pero es muy corto. El Uncharted 1 dura nada, ¿eh? Te lo pasas el Uncharted 1 en muy rápido. Me voy a pillar la vida, honestamente. Uf. Vale. El pacto. Es que el cuchillo me da una pereza. Además, perder el rayo, creo. Quiero rayos. Me gustan los rayos. Me dan mucha pereza, ¿eh? Me voy a llevar este. Me voy a llevar este. ¡No! He pillado. Bueno, me la pela. No, no quiero, tío. Free win. Free win es ser yo. Y saber jugar, no te preocupes. Yo me encargo. El cuchillo cambió ya, pero era vida. Entonces voy a perder una de vida para agarrar uno de vida. Es irrelevante cogerlo. Ya te da stats, pero da igual. Van a desaparecer de aquí que empiece el siguiente piso. Es que da igual. Yo de Uncharted 1, 2 y 3 tengo el platino. En su momento, quiero decir. El 4 no. Del 4 no te llamó. ¿El que sacar el platino? No, creo que ya para esa época ya no tal. Pero solo lo he jugado una vez el 4, ¿eh? Y tengo mucha curiosidad, pero claro. Con la de juegos que salen, como para rejugar, ¿sabes? Pero no sé qué tal ha envejecido. No, yo no he pillado. No he pillado el cuchillo por eso, ¿eh? Porque. Porque es un coñazo. Es free win, sí, pero es que tenemos rayitos, tío, está guay. Ha merecido la pena hoy, ¿eh? Una promo, regalan 500 subs los de Samsung. Joder, así cada día, ¿eh? Uf. Vale. Oye, cabrón. La madre que lo parió, ¿eh? Perdón. Estás que pillo el curso de ahí, mira. Glass Cannon. Espérate. Porque entiendo que podemos rotarlo otra vez, ¿no? Si dejo este y ahora le doy. Man, ¿puedes darme un objeto que no sea una pedazo de basura infame? Más lágrimas. Mira, hemos llegado a un punto en el que me vale. Claro, como hago más creep, es buena, realmente. Y tengo placenta, me voy a ir curando también. Realmente me compensa hacer así. Roca marcada. Vale, vamos a ir a darle vida al niño. Ahora sí, porque tenemos más vida por ahí. Mata al electricista. Sí, hay algo, ¿no? Te desbloquea algo, ¿no? ¿Dónde estaba el niño de mierda? Ahí arriba, ¿no? Fíjate que no esperaba volver a jugar tanto al Isaac, ¿eh? Pero no sé. Es como el Minecraft, ¿no? Después de tanto tiempo, como que apetece. Y te vas ahora, perro. Black Powder, bueno. ¿Qué pasa con las snapshots de Minecraft? Que al parecer han, de forma experimental, parece,
que están reduciendo los spawn chunks de un montón a 48x48 bloques, que es un 99% menos, creo, un 95% menos, para mejorar el rendimiento. Entendible, o sea, quiero decir, entiendo el porqué, porque los spawn chunks al final se comen el rendimiento. Una de las cosas que hace el programa ese de... El programa ese del el mod ese. Es que no sé cómo se llama. El mod es el mod del rendimiento, que no me sale. Se puede cambiar con comandos, sí. El, bueno, Sodium, Optifine, todos estos quitan los spawn chunks o los reducen muchísimo, o sea. Es como parte de una de las cosas que hacen. Porque claro, los spawn chunks en Minecraft están cargados todo el rato. Y no es poca, es bastante. Y si además empiezas a montar granjas ahí, pues todo eso que estás ahí lo estás cargando todo el rato y además hay cosas que calcular. Movimientos y spawns y historias. Si no juegas técnico, te vale verga. O sea, para él, ¿qué es lo que le he dicho al Rich? Digo, eso nos afecta a ti, a mí, a tu audiencia, a la mía, los que hacemos granjas. Al 99% de la gente que juega a Minecraft es una buena noticia. Para la grandísima mayoría de gente que juega a Minecraft es una buena noticia. Y si se puede cambiar con comandos, la gente como tú o como yo lo puede hacer. Y al final, no sé yo. No sé si es buena noticia o es mala noticia, la verdad. O sea, no sé. Es una noticia. Esa es. ¿Viste el NAS del Rich? Está genial. Yo no uso NAS ni nada, tío. No sé. Yo no sé. Rara vez se me va la luz. Eso es lo primero. Entonces, como rara vez se me va la luz, no tengo motivo para... Tampoco estoy haciendo nada tan importante. No sé si me explico. Perro. Es bueno ese, ¿eh? Pero bueno, veremos, no lo sé. Si el Minecraft va bastante mejor con el cambio a los spawn chunks, pues bienvenido sea, honestamente. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que hemos llegado a un punto en el que ya... No... Pero bueno. Ya PhD, tío. Ah. Tiene dicho sobre las pastillas, que no las toméis, pero eso es a vosotros. Yo ya no puedo evitarlo, he jugado demasiadas horas así. Ahora ya puedo tomarlas también. Vale. Por cada pastilla. Debería hacer eso en las runes, ¿eh? Por cada pastilla que tome que tenga un efecto negativo, regalar una sub. A ver si así se me quita la puta manía de tomar pastillas sin PhD, porque de verdad. Vale, cuando lleguemos al corazón hay que ir para abajo, ¿vale? Queremos ir hacia abajo. Importante. No puedo pillar. Placenta regenera por tiempo. Creo que placenta regenera como... Sí, creo que es cada X tiempo hay como probabilidad de que ocurra. Algo así. Pero no te puedes quedar... Creo que no te puedes quedar quieto, ¿no? Esperando. Igual sí. Igual es cada bastante tiempo. Cada minuto. Pues eso. ¿Por qué no tienes tiempo, puesto el tiempo? No lo sé. ¿Lo quité de las opciones o algo? Lo del tiempo. Es que no lo sé. ¿Está en algún sitio lo del tiempo? Es que no lo sé, ¿eh? O sea, me sale aquí. Si pulso el select, pero no me sale en general. El extrajute en mini lo quita. Ah, pero prefiero en mini, tío. Prefiero tenerlo en mini.
para que se vean más objetos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 22. Bueno. Podemos hacer hash, ¿eh? Con esto. No hemos hecho hash con esta, ¿no? Hay que ir al loro, porque pagamos con dinero ahora. He visto que Portal Galaxy me ha regalado una sub. Sí, es que he hecho una promo con Samsung y al acabar el de ver la de esta han venido y han regalado 500 subs. Y yo feliz, la verdad. Ah, vale. Están follando mis vecinos. Me alegro. Me alegro por ellos, la verdad. Good. Good soup. Vale. No. Pero dame un objeto, perro. Sigo con Ace of Clubs. Voy a verlo de volar, por si acaso. 500 subs y no me tocó ni una. ¿Qué te va a tocar, hijo de la gran puta? Si ya estás suscrito. Si estás suscrito, no te toca. No es algo acumulativo. Pues entra andando como si fuera a mi puta casa esto, ¿eh? Vale, un velocidad hacia arriba. Puedo pillar las píldoras ahora, ¿eh? Yo no sé por qué me ha pegado por jugar al puto Isaac, pero te lo juro que es que tengo unas putas ganas de viciarme a este juego. Yo te lo juro, ¿eh? Me pegan unos venazos con la de juegos que tienen que salir y están saliendo. Y yo aquí con unas ganas de jugar a esto que flipas. Vale. Vamos a sacar... Uf, el de inmortalidad es bueno, ¿eh? La verdad. ¿Me llevo el de inmortalidad? ¿O me llevo...? Es que tampoco va a cambiar mucho lo de inmortalidad, honestamente. Porque es una activa y tampoco... El Enter the Gungeon, hazlo al 100%, la verdad. Yo tardé, no me acuerdo, 70 horas o algo así en hacerlo y está muy guapo. El Enter the Gungeon. El problema del Enter the Gungeon... Joder, podríamos haber hecho esto. El problema del Enter the Gungeon es que es cortito, tío. Para ser un juego de ese estilo, digo, que te lo pasas relativamente rápido. ¿Qué pasa si tengo 50 viewers y regalan 100? Si tienes menos viewers de los que regalan en ese momento, se dan, creo que a los últimos que han visitado, como que aleatoriamente de las últimas personas que han entrado a tu canal, les puede tocar. Algo así, creo que es. No sé cómo va exactamente. Había que matar a este, ¿no? Joder, los he matado a todos. Bueno. Eso es un abrazo, supongo. Para abajo, Alejandro. 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 Bueno, primero vamos a hacer hash y luego para abajo. Por transformación, supongo. O a la manzana. Sin duda. Vale.
Uf. Dios. Clutch as fuck. Clutch as fuck el trinket de mocos para esta pelea. Luego pillo lo otro otra vez. Voy a pillar esto también. Y a donar. Es trinket, realmente no es tan... Y se bloquea, porque claro. Es trinket, de mocos. Solo es trinket, que no es tan bueno, pero bueno. El trinket y el objeto se suman, sí. Creo que sí. El trinket es muy poco, creo que te da un 3% o algo así, pero bueno. Como disparamos rápido realmente. Hostia, tengo la hitbox súper grande, tío. Focus porque al final me van a matar, ¿sabes? Que a veces entro aquí como de jajas y lo hago todo mal, ¿sabes? Y luego es que me van a matar al final, es que soy tonto, tío. No cambia la hitbox, no cambia la hitbox de verdad, pero hace que tú te golpees más, porque tú lo ves visualmente más grande y tú esquivas diferente. Ya lo comenté una vez. Tú te mueves diferente y por lo tanto... Te comes golpes que no te comerías. Porque te crees que te van a dar y te mueves y te comes un golpe de verdad. No tiene pies porque me he puesto lo de volar. Me tira una carta de volar. Bueno, y aparte hay un objeto que se llama la soga, ¿no? El de It Floats. Que te da literalmente esta skin, básicamente. Es una referencia a It. La frase, por cierto. Hostia, Purity está de puta madre, ¿eh? Me llevo mocos. Me voy a llevar mocos. Para abajo, Alejandro, para abajo, Alejandro, para abajo. Este bicho tiene un Cristo de vida y es un enemigo bastante raro también. Otro más. Joder. Flipas. Los ojos estos son un poquito injustos a veces, ¿eh? Porque empiezan sus animaciones sin darte mucho hueco a reaccionar. ¿Cómo me puedo unir al Discord? Si estáis suscritos y en Discord vais a integraciones, ¿no? Que puedes como enlazar tu cuenta de Twitch. Si lo haces, te saldrá como para unirte. Ya está. Es vuestro el Discord, o sea, yo es que no uso Discord, realmente. Pero vosotros habláis y os recomendáis cosas y cosas así. ¿Qué? Crack. Sí, no sé, vosotros lo usáis, pero yo es que no... A ver, es raro para mí. Creo que a Felipe también le pasa, ¿no? Es raro lo de entrar en tu propio Discord. Es como, no sé, estáis hablando de... Es raro, es como decir, hola, soy yo. Entonces, como... Tampoco lo uso, no es broma, ¿eh?
O sea, yo no uso Discord nunca. Lo uso muy poco. Se me hace de pelo largo, no. Nunca. No me gusta, me resulta muy cómodo el pelo corto. Ah. Para abajo, no, ya está, ya no hay más para abajo. Porque no está desbloqueado todavía. De hecho, lo que queremos es desbloquear el más para abajo. Por eso estamos haciendo esto. Hostias. Bueno, pues habrá que, ¿no? Habrá que. Qué pereza. ¿Por qué? ¿Por qué siempre quiero hacer partidas rápidas y acabo haciendo toda la puta run entera con todo el puto camino de los cojones, de verdad? Chico. Claro, además en este puto piso y no podemos ver lo que pillamos. ¿No te parece de ser de hijo de puta? ¿No te lo parece? Porque a mí me lo parece. ¿El bloqueo de Lost? No. Necesitamos el Missing Poster. Para eso hay que llegar a la Dark Room con Isaac. Y para eso hay que matar al Satán 5 veces. ¡Wow! Increíble objeto, la verdad. Una recomendación para empezar a cocinar. Cocina. Parece una gilipollas lo que estoy diciendo, pero es que es así de simple. Mírate una receta de algo que te apetezca hacer o probar. Algo que te guste. Prueba. Es que no sé, yo cuando me fui a vivir, yo tenía 23 años cuando me fui a vivir solo por primera vez. Y no sabía cocinar nada, pero nada, ¿eh? O sea, no es una broma, no tenía ni idea de hacer nada. Cosas básicas como hacer un caldo que te viene bien para mil cosas. No solo para una sopa, pero un caldo te viene bien para mil historias. Puedes hacer risotto, puedes hacer un montonazo de cosas. Entonces, aprendí a cocinar yo mirando recetas en internet, tío. Y copiando, y probando, y mirando vídeos sobre cocina, porque me interesaba bastante. De hecho, no es broma, ¿eh? Las tres cosas que más hago, o sea, que más veo es cosas de videojuegos, cosas de tecnología, móviles, barra, smartwatches, tablets y tal. Y lo tercero es cosas de cocina. Y no solo recetas, sino gastronomía. O sea, aprender cosas de cocina, de por qué se combinan ciertos sabores y cosas así. ¿No ibas a bajar? He bajado. Ya he matado a Satán. Pero no hay más para abajo. Nos ha salido para pelear contra el tonto este. No voy a jugar al Palworld. Por dos motivos. El primero, no me gusta Pokémon. Y el segundo, todo el mundo lo está jugando porque jaja, Pokémon con pistolas. Disfrutadlo. Pero es que hay muchos juegos buenos que quiero jugar. Y prefiero jugar al Isaac. O sea, ¿para qué voy a jugar un juego de mierda? ¿Para que nos riamos todos porque salen Pokémon con Akash? Pues prefiero jugar al Isaac, lo siento. Sé que él debería hacerlo, es lo inteligente es hacerlo, ¿vale? Porque es lo que ahora mismo está de moda y todo el mundo lo hace y tal. Pero es que quiero jugar a juegos que me gustan, tío. Yo de jugar a juegos de mierda, lo siento, pero es que me da mucha pereza, tío. No es lo que piensas. No me gusta Pokémon. Es que ya empezamos pasándolo en eso. No me interesa Pokémon. Además, si todo el mundo lo está jugando, ¿no? Pues ya está. ¿Qué más va? Más será por juegos que se van a salir ahora, que me interesan, tío. Hay un montón. ¿Qué pasa si recibes un HP up y tienes la vida a tope? Nada. Ese es el problema, de que pilla el objeto de la vida este, que todos los putos pedestales son vida. Y además, no veo, entonces no puedo elegir la rotación buena de los pedestales. Así que estoy pillando vida todo el rato. Ganas del Yakuza. Yo tengo muchas más ganas del Yakuza Infinite Wealth de lo que pensaba, ¿eh? Pero a ver qué pesado.
haberme pasado el puto Yakuza ahora me han dado unas ganas. Tengo muchísimas ganas de volver con Ichiban y mi padre en Namba. Con su puto aliento apestoso. ¿Se habrá mejorado el aliento ya? Esperemos que sí. Tengo un montón de ganas, tío. Del Yakuza. ¿Será en Early Access? Supongo que no. O sea, jugaré el día que salga. Qué bicho de mierda, ¿eh? Qué cosa más infame. Es que cada vez que peleo con él me enfado, tío. Es así de simple, o sea... Es así de simple este bicho, ¿eh? Esa es su pasiva, tío. Cada vez que peleas con él, te quieres morir. ¿Y ese qué? Se ha transformado en el gusano y ha dividido la cabeza y el cuerpo en dos sitios diferentes. Te podías haber echado para atrás como reflejo a su aparición y morirte de por contacto. Es que es una cosa. Es una cosa este puto boss de mierda, de verdad, ¿eh? De verdad. ¿Cómo haces esto con The Lost? Viniendo completamente roto. Esta rune es aceptable. Se puede ganar porque tengo mucha vida y demás. Si quieres hacer esto con The Lost, tienes que venir estúpidamente roto. Roto nivel que lo ves aparecer y explota. Eso se puede hacer, claro. Tiene que ser una de esas runes. Si no es una de esas runes, pues prueba suerte. O con el libro que te hace inmortal y lo usas con doble carga más el libro y esperas y con Holy Mantle entonces tienes tres golpes. Pero es una locura. Mira cómo le estoy pegando y no le quito vida, realmente. Mira esto, Y tengo para ralentizar, porque tengo el bichito que ralentiza, por cierto. Y mira esto. Y es que te juro que creo que es peor que antes y todo, no lo digo ni de broma. Creo que cada vez es peor el bicho este. Buen TP. Buen TP, un TP justo, la verdad. Te ha dado mejora, crack. Aprende a esquivar, no sé. Buen TP, la verdad. ¿Te lo vas a hacer? Ya me lo he hecho. Yo esto ya lo tengo completo con The Lost y el Alterio. Vale. Joder, al final hemos hecho eso, tócate los cojones. Hacemos un Judas hacia abajo. Hacemos un Judas hacia abajo o un Sansón. Un Sansón igual es más divertido, ¿no? Una más hacia abajo y listo. Pues un Sansón. Es que el grit lo tengo con todo. No he hecho el grit con Lázaro. Hostia, hay que hacer un grit con Lázaro también. Lo necesitamos, ¿eh? Pero vamos a hacer... No hemos hecho hacia arriba con Azazel y es importante. También. Judas es más rápido, bueno. No creo yo que sea más rápido, honestamente, pero bueno, vamos a hacerlo. Intentamos hacer esto rápido de verdad. Mantengo la R, de paso desbloqueo lo de las 5 R's. Mantener R5 runes para que salga no sé qué pollas. Pero vamos a ver qué primero que sale de objeto y si sale una mierda. Hacemos lo de la R, que si lo haces 5 veces desbloqueas, no sé qué. Entonces ya tenemos que desbloquear eso de todas maneras. Es que me gustaría dejar esto desbloqueado hoy, de verdad, porque es que... Lo que pasa es que luego te tiene que salir el puto Miss Imposter y hasta que no te salga... Ríete.
Tiene que ser con Isaac, por cierto, lo del Miss Imposter. Tienes que morirte con Isaac aguantando el Miss Imposter en una habitación del sacrificio. Es que trata los cojones, eh. En consolas con L3, R3, L1 y R1. Ay, nunca me acuerdo, es verdad que se puede hacer con el mando, lo de los rerolls. Siempre se me olvida. Juego con teclado. No, no, yo juego con mando siempre al Isaac. Vale, un objeto bueno, hacemos R, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Más? ¿Cuánto hay que hacer? No es malo este objeto, ¿eh? Ah, no, 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 no es el que yo pensaba. Ah, vale, hasta ahí, era eso. Vale. A ver, hasta que nos salga un objeto bueno, a ver si podemos ir rapidito, tío. Para abajo. Joder. Solo miro el mapa para ver si hay una amarilla al lado. Vale. Let's go. Así de fácil, amigos. Así se juega este videojuego. Espero que os haya gustado. Aquí termina mi tutorial de cómo jugar a Isaac. Vale. ¿Te ha gustado? Si tenéis de los, tío, sale esta mosca, intentad hacer todo lo posible en esa run, la verdad. Porque es la cosa más fácil que te puede tocar, básicamente. Aún así me pueden matar, eh. Porque un golpe tonto, un salto de estos o lo que sea. Vale, me interesa ver esto, la verdad. Más que la llave. Vale, strength. De puta madre. Debería tirarlo aquí por si acaso. Y lo tanto que voy a tirar. Corre mucho este bicho. Vamos a usar esa caca como poste de seguridad. Vaya, Alejandro. Vale, velocidad está muy bien. Es de la mosca esa, te protege de todos los proyectiles, básicamente. Vida del tirón, vaya. Es lo que le falta a este personaje. Este tío se mata a sí mismo el 90% de las veces, la verdad. Buah.
¿Cómo me salvas del peor puto ataque de este bicho de mierda, eh? Muchas gracias. Y hace daño por contacto en rotación como cualquier otro orbital. Es un desfase, ¿eh? Vale. Ya hemos solventado el mayor problema de este puto bicho. Que es la vida. Al menos para ir un poco más tranquilos, ¿no? Ahora si nos dan un poquito de... de daño, estamos listos. Ya, Judas debería tener pacto con el diablo. Igual que tiene la otra pacto con los ángeles, la verdad. Isaac attacks pickups and enemies. No, gracias. Pickups todavía, pero... ¿qué hace el D6? Puedes rotar. Puedes rerolear los pedestales. Buenísima, Alejandro. Buenísima. Estos bichos los odio porque se mueven súper rápido, tío. Un poquito, se mueven un poquito más rápido de lo que te esperas. No, 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 no. Bueno, venga. El fuego daña a los enemigos también. Sí, bueno, algunos enemigos los transforma en otros enemigos. Lo cual es una putada. Pero la mayoría sí. Penetración, let's go. Vale. Joder, Alejandro, ¿puedes dejar de comerte todas las cosas? Me cago en la puta, que pareces tonto. ¿O qué? Una bomba, ¿me pueden dar vida, por favor? Vale, nos ponemos en 15. Podemos comprar algo en la tienda, ¿eh? Vale. Podemos matar al boss instantáneo. Además, este tío te suelta un corazón azul. Vale. Bueno. Podría haber comprado otro reloj en la tienda, pero paso de dar tantas vueltas. El hábito es bueno con el D6. Sí, no es malo, ¿eh? Pero tampoco quería... pillarme. O sea, no es tan bueno como para... y no es una run de... tampoco de... de min-maxear tanto. ¿Qué ponía? ¿Ponía XL? ¿Es piso XL? Oh, no. Joder, ya estamos en el puto boss, tío. Ah, bueno, sí, lo pone ahí en el mapa, tío. Coño, hay cosas que no han estado siempre ahí, ¿eh? Os lo digo porque igual os pensáis que... Dios, lo que le quito, ¿eh? Básicamente nada. Y porque tengo penetración, ¿eh? Joder. Vale. Antes de seguir, quiero mirar ahí. Y además quiero cargar el dado. Vale, necesitamos daño. Tenemos velocidad de ataque, tenemos penetración, tenemos la mosca. Ya está. ¿Sabes? Vamos a mirar ya. Boa de San, de puta madre.
Qué poquito quito, Y eso que tengo una run muy buena. Solo me falta daño, honestamente. Tengo poco lo demás. Esto es muy fácil matarlo con bombas. Cuando saltan, le das donde van a caer y a tomar por el culo. Vida. Vale. Vale, así me vuelvo a poner con 3 y lo prefiero, Y tenemos tenemos esto para... Tenemos esto para las habitaciones amarillas, básicamente. Ya, un poquito de daño. A ver, que ya estamos muy bien, honestamente. Tío, la Rusted Key, ¿qué era exactamente? Que no me acuerdo. Era... Vale. Voy a tirar el Sun, Es un piso XL, tío. Podemos estar aquí 8 putos años. Vale, va. Bueno, sí, la caja de Lilith con la mosca esta, ya ves. Si con eso vas a Hash o lo que sea, te lo haces, Pero claro, es que no quiero perder el dado. El dado nos da bastante juego. Si fuera con The Lost o algo así, sin duda. Te lo digo ya. Pero como estamos bien. Vale. Parasite. Fresquísimo, con penetración, entra fino. Esto es daño, básicamente. No me jodas. Vale. Tenemos la puta llave, o sea, es más probable que nos den llaves, así que... Venga. Una llave, por favor. Gracias. Se hace la cabeza de cabra. Te da 100% de pacto siempre. Siempre se abre la puerta de pacto. Bueno. Podemos cargarlo otra vez. Ya sé que el bug es mejor ahora, pero paso. ¿Puedo cargar esto? Una sub. No. No montéis películas. No he dicho que vaya a ocurrir. No he dicho que vaya a hacer eso. Lo podemos hacer el próximo día, si queréis. El próximo día lo hacemos. Y durante todo el streaming, cada vez que me tome una píldora y sea mala, a ver si así me quito la manía, tío. Tengo que regalar una sub. Parecerá muy fácil, rollo. Bueno, no te las tomes. Es que no sabéis lo automático que juega este juego. Es que no tengo ni que pensar cuando juego este juego. Entonces, van a caer subs, ya te lo digo. Vale, un objeto de Guppy. Hostia, pues probar aquí derrotarlo está muy bien, Porque nos puede salir... Prefiero pillar el bug y gastar la carga aquí. Porque puede salir un objeto de Guppy, tío. Y ya estaríamos en 2, más la cabeza de cabra, que la tengo, es bastante probable que salga entero. Uf. Duro, No puedo cargarlo otra vez, hay que pillarlo. Aunque no me guste, pero bueno. No es malo, ya sé que no es malo, pero... Sobre todo porque no tengo bombas. O sea que realmente... ¿Solo si estoy en movimiento? ¿Qué coño pasa? ¿What? Está bugueado, ¿no? Tienes que tocarlo. Eso no era así antes, ¿no? No entiendo.
Creo que está bugueado, no lo digo ni de broma. Ah, tienes que estar tú disparando. Esto lo cambiaron 100% porque la gente se daba, estoy seguro. Estoy seguro, vaya, que esto lo cambiaron. Porque la gente se daba a sí misma, yo el primero. Vale. Hemos visto aquí, ¿no? Sí. Lilith Box, que no, coño. ¿Qué hace el bug? Bueno, ahora es diferente. Antes orbitaba por toda la habitación. Se movía random por la habitación y hacía daño y tal. Y ahora creo que es lo de los de estos, ¿no? O sea, si le damos con esto, cambia. Yo cuando rotaba por la habitación sí que lo hacía a veces, ¿eh? Está bugueado. Doble tapa las lágrimas. ¿Cómo? ¡Ah! Que funciona como Bob's Brain ahora. Joder, macho, de verdad. Bueno, ya podría funcionar Bob's Brain así. No funciona así Bob's Brain, ya te lo digo. Bob's Brain, si mantiene, se dispara. ¿Veis a lo que me refiero? Con que cambian un montón de cosas. Así que si os compráis el juego, piaros el juego con todo, con Repentance. Porque estaréis en esta versión del juego. Si no, hay un montón de cosas que son súper diferentes, tío. Otra vez. ¿Cuántas veces tengo que matar al tonto este, tío? Ah. Claro, tengo dinero, no vaya a ser que tengamos una tienda, ¿verdad? Es de desarrollo Isaac 2. Esto es Isaac 2. No lo digo ni de broma, ¿eh? Vale. Isaac con Repentance es Isaac 2. Tienes el doble de personajes, tienes dos caminos nuevos, es una locura. O sea, es una cantidad de contenido. Iba a ser Isaac 2. Lo dijo el propio Edmund, rollo que los personajes, los alters, iban a ser personajes en Isaac 2. Vale, podemos venir aquí directamente ya y no se nos carga el dado, ¿no? Oh, Dios. Coño. Vale. Vida. Joder, la verdad es que no es malo, ¿eh? ¿Y este qué? Este no es malo tampoco, ¿eh? ¡Let's go! ¡Let's go, coño! No sé qué había en la... Me da igual. El de ralentizar, ¿no? Me da pena.
Hostia, es verdad, porque tengo lo de... el Parasite, ¿no? Me cago en mi puta madre por disparar, tío. Verás, me voy a morir, ¿eh? Vale. Vamos a tener que ir al loro, ¿eh? Me voy a morir al final, verás. Coño, es que no me acordaba que tengo lo del Bleed Me Dry, ese de los cojones, que te quita toda la vida roja, que no tenía mucha, pero bueno, y luego voy, me como una puta bomba, pues tú me dirás. Oh, no. Vale. ¿Qué? ¿La Biblia? ¡Buah! Autoapuntado. Ya está. Autoapuntado es lo único que necesitamos ahora mismo. Vale. Tío, dame un corazón. Gracias. ¡Uf! ¡Oh! Dios, gracias. Vale, ya está. Joder. Vale. Bueno, Puberty está bien. En serio, tío. Mira que te den por el culo, tío. No hay manera de... Vale, gracias, joder. Aquí me pueden dar corazones negros. Hostia, lo estaba haciendo moviéndome. Corazón negro. Un corazón negro, por favor. Oh, Dios. Pues. ¡No! Vale. Okay. Dios. Casi perdemos, con la tontería. ¿Qué coño tengo? Vale, tengo hecho la borrash con este. Vale, pues... va a ser una partida... va a ser otra vez hash, yo creo, Como pillemos vida, porque tenemos autoapuntado, tío. Quito muy poco. Eso sí. Pero es que tenemos lo de los proyectiles, tío. Hay que hacer hash. Vale, nada merece la pena de ahí. Al loro, que tengo poca vida, tío. Uf, Dios, esos putos ojos a veces son perros, como ellos solos. Te puedes morir más lento, por favor. Cuidado.
Un poquito más de daño nos vendría bien, ¿eh? 7 y pico es muy poco. Vale. Y vida, es que las dos cosas me vienen bien. Vale, tú fuera. Joder. Joder, macho, tenía una puñetera bomba y la he gastado para eso, bueno. ¿Cuál es la peor transformación? No lo, mamá, seguramente. La de Bob también es bastante mala, las cosas como son. Vale, uno de vida. Gracias. Una bomba. Vale. No podía ser de otra manera. Bueno, nos da daño esto, ¿eh? Honestamente, ok. Joder, de verdad, tiene que ser un piso de estos, tío, que no sé dónde voy cuando realmente voy un poco a contrarreloj. Piedra marcada, ¿dónde? ¿Dónde? Lo que me cuesta verlas, tío. Da igual lo que juegue, ¿eh? No, no, yo no las veo nunca, ¿eh? No te creas que... O sea, para mí ni existen, literal. O sea, es que no es ni una broma. Las veo tampoco, que es como si no existieran para mí. Estos pisos ya. Tío, ¿dónde coño está? ¿Pero por qué me tiene que tocar esto, tío? Abajo no es. ¿Izquierda? Es que no sé. Derecha. No, derecha es esto. Para arriba hemos ido, ¿no? Por aquí no es. Por aquí he venido también, ¿no? Sí. ¿Había otra roca marcada? ¿Dónde? No. Y es una putada, ¿eh? Que flipas, realmente. Vamos a ir para arriba, pero para arriba... ¡Ojo! Vale. Perfecto. Buen uso de la única bomba que tenía. Vale. ¿Sería segundo objeto de Guppy? Puede ser. He pillado algo de Guppy. Es que ahora no lo veo. He pillado algo de Guppy y lo he soltado. La pata, ¿no? Vale. Mucho riesgo. Y esto no puedo pillarlo directamente. Es daño, pero no puedo. Te lo dice el mod. Ah, es verdad que te dice el... Te dice cuántos tienes, ¿no? Para transformación. The World. Gracias. Vale. Vale. Oh,
¿Cuántas runes lleva? Esta es la segunda. Es que hemos hecho lo de Sansun. Y no, iba a jugar a Prince of Persia, pero al final jugaremos mañana. Le toca ralentizado al boss, ¿eh? No, poquito daño, ¿eh? Realmente. The Depths. Ahora, ¿no? ¿O no? Ya, como me salga el hash acelerado. No voy a hacer hash, ¿eh? Si tuviera más vida, lo haría. Pero con esta vida es mala idea meterme a hash. Tengo 16, ¿eh? Vamos a hacerlo. Tengo la... No pasa nada, no pasa nada. Se hace. Confiad. Confiad, confiad. Me tengo que ir abajo, lo sé. Pero se confía. ¿Vale? A ver, uno más uno. Vida. Uf, ¿estigmata o el daño por detrás? Estigmata es vida, ¿no? Necesito vida. Así que... Y esto... No me falta nada, pero es que el otro me la pela, la verdad. Vale, un poquito más de vida también. Perfecto. Y velocidad de ataque. Let's go. Vale. Esto da vida también. Cuando metes... Bueno. Me lo voy a pillar porque mira, pero... No te quites vida. No, no, me quito, me da igual. El daño es irrelevante contra este boss. No, no es... Que da igual. No va a ser un problema el daño, ya te lo digo. Si ataco de más lejos, quito más, además. Por el Lump of Coal. Y no tengo que apuntar. Y tengo la mano. No, el daño no es problema. Me puedo bajar la vida... O sea, me puedo quitar todo el dinero. ¿Por qué acabo en hash todo el rato? Basta ya, ¿no? Ahora no puedes fiarte de la puta mosca. Es que claro. Lo del auto, lo Brimstone con autoapuntado y Parasite y Lump of Coal, pues claro, al final. Que siempre acabo aquí, tío. La mosca es Dios. Lo de la mosca es una vergüenza importante. Lo digo yo. Y me da. Que ahora la mosca tiene cooldown. La cosa es que nunca sabes. Esto es un poco exagerado, honestamente. ¡Y me matan! ¡Oh, Dios! Me ha hecho irme hacia arriba con toda la mierda que había. Me ha jodido que flipas, Me ha jodido que flipas, tío. Hemos hecho... Espérate. Ah, pues no. ¿Y qué ponía? Ponía The Depths son más oscuras. ¿Qué coño es eso?
¿Cuánto tenía de vida? Tenía muy poca vida. Hacemos un grit rapidito. Vale, una monedita. Bueno, podemos morirnos, ¿no? Eso es lo bueno. Vale. Cuatro bombas está muy bien, ¿eh? Uf, la llave está muy bien también. Vale, a ver, no quiero hacerle reroll. Si la pongo aquí, no llega a la máquina, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Bueno, es una bomba gratis, realmente. ¿Le doy? Ya, me tendría que morir en cada piso. Es que es un poco... No sé cómo hacerlo, la verdad. De forma segura. Ya, impacto, ya. Es la idea, pero claro. Si no sale, pues habrá que matarse. Habrá que intentar dejar un fueguito. Bueno, tenemos la puerta de... La puerta de pinchos. ¿El D20 está desbloqueado? Es que no lo sé. ¿No está desbloqueado por defecto? Delirium con Isaac. Joder, qué pesado, eh. Y estos putos bichos tienen 5000 de vida, yo, de verdad. Joder, ¿había algo? ¿Había algún objeto que no fuera una mierda en la tienda? Jesús. Me voy a pillar vida, pero... Ya, es que me tengo que suicidar, esa es la idea. Coño. Spin también, ¿o no? Un poco haciéndome caca, no te voy a engañar. ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Bueno, da igual, revivo. Pero coño. Quería aguantar hasta el pacto, tío. Porque ahora entro a pacto y me como una mierda, ¿no? Joder. Me como una mierda gorda, además. Vale, pues nada. No voy a pillar ni el otro. Vamos a ir a pacto con los ángeles. Este me gusta, honestamente. No es mal objeto. ¿Qué es eso, tío? Vale.
tira clavitos este, vale. Hostia, tira clavitos, que puede tirar un clavito con... Mira. Yo no tengo eso, tú. Vale. Joder. Ok. Puede tirar un clavito con el efecto de... De Godhead, que está muy bien. Y segunda jeringuilla. Vale, creo que el bichito este me va a carrear, este piso, al menos. Vale, voy a poner una bombita aquí. Vamos a hacer un reroll de la tienda también. Por curiosidad. Vale, nada. Y tú también, a la verga. Vale. A ver, claramente necesitamos daño, ¿vale? Hay que volver a morirse. Urge. Urge muerte. A ver, estamos un poquillo mal, pero... Hostia, se han envenenado los dos. De puta madre. De lo de la cabeza, tú. Estos corren un huevo, ¿eh? Porque tengo yo lo de correr. Porque me han tocado la jeringa para correr. Porque si no, me pillan, ¿eh? O sea, 100%, vaya. Hace falta. Hace falta, my man. Vale. ¿Me das pacto? ¿En serio? ¿Me has dado pacto? Voy a pillarme esto. El otro me la pela, la verdad. Vale, pues de aquí... Me la pela un poco. Me debería matar. Es lo de siempre, ¿no? Me debería matar. Vaya. Vale. Estamos intentando esto, pero... Este congela igual, Vale, velocidad de ataque, me baja el daño. Pero mucha velocidad de ataque. Esto es una puta mierda. El 90% del tiempo. Vale, cosas a 7. Eso está muy bien. Puedo pillar esto porque tengo mucha velocidad de movimiento. Puedo pillar... Este trinket está muy bien porque tengo lo de las cartas. O sea, puede ser que hagamos algo... Uf. Pero hermano, si pillo esto, ¿cuánto me pongo? 5,8. Vale, vamos a ir primero con esto, ¿vale? Y luego vemos que se tercia. Vale, esto dura el doble ahora, Bueno, 1,5 veces más, ¿no? Vale.
Siempre que os salga objetos a 7 aquí, pillad siempre ahí. Es que claro, el siguiente objeto que te vas ahí también es de 7. O sea que al final pillas el doble de objetos. Ya tienen que ser malos como para que no te merezca la pena a la larga siempre pillar objetos de ahí. Aunque sea un vida hacia arriba, lo que tú quieras. Ya pillarás vida. Perdón, ya pillarás daño en el siguiente piso, da igual. Hay que donar todo lo que podamos, ¿no? Estamos cerca ya de tener para la Holy Mantle en The Lost. Vamos a tener Holy Mantle en The Lost antes de tener a The Lost. Aunque ya queda poco para tenerlo, pero joder, colega. Hostia, eres tú. Tienes el modo Greedier, no. Creo que lo desbloquearemos ahora igual, el modo Greedier, ¿no? Es que no sabe. Da igual, si es que me quiero morir realmente. A ver, uff. Esto es free win. Vamos a pillar este. Vale, ahora me debería matar. Hostia, qué putada, ¿no? Espera. Vale. Okay. Tenía que matar primero, tío. Vale, vamos a pillar eso. Vida. Me llevo cáncer. Es que no creo que me haga mucha falta, honestamente. Bueno, sí, me lleva el cáncer. Pero es que no llevarse cáncer es trolear un poco, eh. Vale. ¿Por qué no pillo el cuchillo? No me gusta. Es la hostia el objeto, ¿eh? O sea, el cuchillo es free win directamente. Pero me aburre un poco a mí. Entonces, como me aburre, suelo no cogerlo. Que estoy con The Lost. Ya te digo yo que lo pillo, ¿vale? Pero como no es el caso... pues eso. Vale. Objetos a 7 otra vez. Soy muy petit. Esperamos que si nunca juega a Isaac, cuando te salga el cuchillo por primera vez, vas a flipar. Porque vas a decir, Dios, soy súper bueno. Porque está completamente roto. Ha sido Samsung. Samsung ha regalado 500 subs. Y luego yo he tenido que pagar unas cuantas por el bingo. Porque también, yo no he hecho ese bingo. ¿Por qué tengo que pagarlas yo? ¿Qué está ocurriendo? Vale, magnetizamos, que no está mal. Y además, como soltamos sangre,
se hace daño al venir hacia nosotros. Así que... good. Good soup. Hostias. Vale. ¡Ojo! Ah, vale, no. Tenemos esto solo. Vale. Ojo, ¿en serio me vas a dar ahora un montón de activos, tío? Que me la pelan. Ahora me das el puto el este del trinket para pillarme. No me puedo pillar vida, tú. Soy muy tonto, eh. Bueno, no pasa nada. Tío, es que soy muy pequeño, macho. Me cago en la puta. Soy muy petit. ¡Oh! Joder, esto acaba de entrar finísimo. Y aquí tenemos daño, BFF. Perry, el regalo. Bueno. Bueno, amigos. Good soup, definitivamente. Ya ves, si me tocara Rubber Cement, me hago una paja aquí ahora mismo. Rubber Cement y mocos, estaría guapo. ¿Vale? El dinero es poder. El dinero es poder es muy bueno. ¿Regalito? Bueno. Me da un poco igual esta, la verdad. Prefiero matarme. Vale. Ok. Bueno, amigos. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? Vale, hay que ahorrar, ¿eh? Hay que ahorrar y cuidado, ¿eh? Cuidado porque no tengo... Ya no me quiero morir en este piso. Vamos a juntar vida. Ya no me muero más. Hay que pillar vida, tío. ¿Cómo? No lo sé. Habrá que dar aquí un poquito a ver si reroleamos. Que también cuando disparas tanta porquería es muy difícil ver, ¿sabes? Me acaban de dar vida por la... por la mini runa esa. Sí, sí, me dio dagaz. No sé, no sé. A ver, no quito poco, ni mucho menos. Pero ya sabéis cómo funciona esto. Entonces, me vendría bien vida realmente. ¿Vale?
Vale, uno más de vida. ¿Qué hacemos, tío? Vamos así, me voy a curar y ya está, yo creo. Vamos así. Había un corazón rojo en la del demonio. Bueno, da igual. Voy full vida. Tengo bastantes golpes y tampoco... No falla, ¿eh? Tío, ha pasado las últimas tres veces que he venido aquí esto. Lo mismo. O sea, no es una broma, ¿eh? Oh, que me picaba el ojo un montón. Bueno, deberíais... Oh, debería haber dejado que rompiera lo de arriba, tío. No tengo bombas. Vale. Vale, no, llaves no. Vale. Hijo puta, ha pillado el de 10 el perro, tío. Son las 10 y cuarto, eh. A dos monedas del modo greedier, tío. Es que te tienes que reír, eh. Hazte caso, te tienes que reír de esto, eh. Porque no hay otra. Te tienes que reír, macho. Es que me cago en Dios. Me cago en la puta de oros. Por no haber cogido el corazón del pacto, ¿eh? Qué dura en la vida, tío. Ok. Balls of steel. Vale. A ver, mejor inicio con Eve que este. Complicado, ¿eh? O sea, te dan un objetazo, pero en lo, por lo demás... Hemos pillado vida, hemos podido activar la cuchilla sin problemas. Ah, el pájaro también es Jesucristo. Luego es una mierda, pero... ¿Pin? Pin. Pin boss. Cuidado. Este hace cuatro veces, ¿no? Tres, cuatro, ¿no? Sí. Lo vean, ¿no? Por suerte tiene muy poca vida esta versión de monstruo, pero es como un poco... Porque quito lo que quito y tengo al pájaro, ¿eh? Si no, esta pelea es una mierda, ¿eh? A primer piso, no sé. Sin penetración y tal. Oh, Dios, de verdad. Que no quiero el cuchillo, coño. Que es demasiado fácil, tío. Es que de verdad, qué pesado. Joder, car battery. Joder, vaya puta mierda, ¿no?
Vale, Parasite otra vez. No tenemos bombas, ¿no? Sí, hay bombas. Vale. Es de Parasite, eso. Cuando tocas algo, se divide en dos. Vale. Buen primer piso, ¿eh? Buen primer piso, ¿eh? Sin duda, vaya. Ahora me transformaré. La llave no es mala. Porque algún cofre vamos a abrir en algún momento, yo creo. Tampoco es un objetazo, ni mucho menos. La llave. Bueno, me da un poco igual. Joder. Me llora el ojo un montón. Última partida, que me quiero ir a cenar, tío. Mañana Prince of Persia y lo de Xbox. Y elegiré el ganador del S24 Ultra, ¿vale? Luego lo miro. Bueno, mañana lo miraré. Dios, lo que me pica el ojo, tío. ¡Ah! La de Samsung es en Twitter. Creo que me he ganado ya que me toque un corazón sagrado, ¿eh? Digo yo, en este archivo de guardado no me ha tocado. No sé ni qué coño me ha golpeado, pero... Ok. Quiero la llave. Quiero la llave. Realmente porque te da dos llaves, merece la pena. Solo por las dos llaves, realmente el objeto te cuesta 5. Así que... Solo por eso y como necesito las llaves para abrir las puertas. O sea, voy a tener que gastarme ese dinero sí o sí. Es pronto en la run, sí. Les pueden salir cofres todavía. Aunque en una partida normal siempre merece la pena ese objeto, ¿eh? Aquí no tanto. Vale, la vela. La vela aquí tampoco es tan importante. Man... Vaya puta mierda, ¿no? Dame unas ofertas de Steam, anda. Bueno. Ya, yo también lo pensaba, que las bombas de sangre debe ser el único objeto de bombas que no te da bombas. Todos los objetos de bombas, de modificación de bombas, te dan 5 bombas. Y el de sangre no te da. Yo también lo he pensado, lo pensé el otro día, además. Dije, qué raro, tío. Un corazón. No pega, ¿eh?
Joder, la virgen. Al daño que tengo, no veas. ¿Te vas a morir, por favor? Joder, iba a esquivar y me lo he comido, ¿eh? ¿Vale? Creo que Purity es el mejor, ¿eh? La luz está muy buena también, ¿eh? Pero... Purity me gusta un montón. Aunque me va a hacer daño, pero bueno. El ventilador, ese está guapardo también. El ventilador está guapardo. El otro te da un corazón azul, el que estaba en el medio. Y siempre que pillas corazones azules te suben las stats de forma permanente. Vale. Ah, puedo poner bombas haciéndome daño. Con el objeto ese, tú. Puedo poner bombas gratis. Bueno, gratis no. Si me hago daño, pongo una bomba. Primera noticia, ¿eh? Por eso no te da bombas. Ya, ya. Joder, no lo sabía, ¿eh? Claro, usas tu sangre. Te quitas vida. Usas tu sangre. Oye, por favor. No, si al final me matarán. Por tonto. Tengo ganas de jugar al Prince of Persia, ¿eh? Mañana le pegamos fuerte, tío. Tengo un montón de ganas de jugar. Tío, yo no sé. ¿No os parece que quito poco? Para... Vaya, hay creep en el suelo que no se ve. Esto no lo han cambiado, por lo que veo, ¿eh? Lo de poner el suelo que se vea el puto creep en este piso de mierda no lo cambian, ¿eh? ¿No os parece que para tener el daño que tengo quito poco, tío? No sé. Para tener también Parasite. Se ve pero poco. Yo te juro por Dios que muchas veces literalmente no lo veo. Y no sé si es que tengo algún tema de percepción de los colores o qué. Pero te juro que muchas veces yo no lo veo. Vale, hay que curarse. Esto es vida también. Está llorando el ojo, tío. Por favor. ¿Me puedes atacar? Gracias. Ay. No, doble. Y va, qué pereza monstruo, ¿sabes? El monstruo 2.0, qué pereza. 2. Haber estudiado, crack, no sé. ¡Oh! ¡Ah! Dios, por favor, ¿te puedes morir de una puta vez? Vale, al menos. Es el momento de un buen objeto de pacto con los ángeles, ¿eh? Volar, bueno. Bueno. Ya no me afecta el creep, eso sí. Ojo. Joker. Vale. Strength, vale. Joker está bien, podemos ir al empezar el piso siguiente. Y así ya echamos un vistazo. Roca marcada. Vale, vale.
Sí, ahora mismo ya no es un problema, mira, más vida. Joder, macho, de casi estar muertos en el piso anterior a de repente tener 400.000 de vida. Hostia, el puto mago. Es que tenemos que hacernos daño, tío. Vale, el pacto. Este objeto no es lo que era, honestamente, pero bueno, no es tan caro. Está muy nerfeado, sí. Vamos a... ¡Ah! Vale. Perro. Sale mal. No, esto lo pillamos. Vamos a ir con menos daño, pero no pasa nada. Se confía. Tenemos Magician al menos. Que para estas cosas van muy bien. Y ahora vamos a pillar un poco más de daño con la... con la jeringuilla, que es la segunda. No, es la va a ser la tercera, ¿no? Creo. O sea que vamos a pillar Spoon también. Vale. Joder, en serio. Ya solo eso se nota, ¿eh? No es tanto, realmente. O sea, Spoon no es... no es ni de cerca una cosa muy loca. Pero bueno, creo que es uno de daño o algo así, ¿no? Vale. Otra cosa desbloqueada. Podemos entrar con el dado al pacto, ¿no? Ahora. Estaba el PH de malo. Igual si lo hacemos reroll, nos sale un Brimstone, por ejemplo. ¿No? No pido tanto, tío, un Brimstone. Sería guapo, ¿no? Bueno, no es mala. No es mala, ¿no? Esto es muy bueno con el... con lo de dividir. ¿Y dame una moneda? Dame una moneda. Bueno, macho, no digo, joder, estaba intentando sacar lo que fuera, ¿sabes? Con el pie, el level PHD, supongo que se neutralizan, ¿sabes? Como que vuelve a ser neutro. Te puedes salir todo otra vez, entiendo. Sería la interacción más lógica. Supongo. Y es un tier sub. Vale. ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¿Por qué coño he pillado un tier sub y parece que disparo más lento que antes? Yo no sé. Odio esas manos, tío. De verdad, ¿eh? Da igual lo que juegue, nunca sé esquivarlas de forma consistente. Porque la mierda esa de... lo, la piedra esa que sale... gira en un patrón. Me acaba de dar todas las veces. Ah, el aura. Hostia, vale, vale, vale. El aura, claro. Vale, vale, ya está. No me acordaba. Que tenemos ahora la de daño, ¿no? Vale. Me hace gracia como han nerfeado un puto huevo de objetos, pero luego el cuchillo de mamá sigue estando. ¿Roto o no? ¿Roto o no? The next.
sigue siendo uno de los objetos, a no ser que rompas el juego, de los objetos más duros del juego, el cuchillo. Que no va ni en broma, ¿eh? Dios, Technology, ¿en serio? ¿Cómo funcionará? Bueno. Vamos así. Vamos a ir así, yo creo. Ya está. Si solo necesitaba dos monedas, ¿eh? Más lo que pille en la pelea. Es que no quito mucho, ¿eh? O sea, no te creas que quito mucho, ¿eh? Quería ver cómo era Technology con esto porque me hacía ilusión, pero vamos. Bueno. Buen daño que no tengo, crack. Seguramente quitaba más sin tech, pero bueno, quería ver cómo era. Además, como no me había tocado, quería ver cómo era con esto. Voy a romperlo de arriba, tío. No va ni en broma. Tío, me está llorando el ojo. Pero lagrimones, ¿eh? Joder. La moneda, ya. Ya podía haber usado eso, tío. ¿Habéis visto, no? Vale, ya está. Casi entro sin querer, tío. Vale, ya hemos desbloqueado el grid y era una cosa más. Vale, pues estas son las stats de momento. A ver, no está mal, ¿no? Oye, ¿y en mi partida de verdad? Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. ¿Y el bestiario te pone cuántas veces? 4.080 kills. A ver. ¿Los bosses que están al final o qué? Nunca he jugado, para hacer streaks con Eden. Debería hacerlo. A ver cuántas puedo hacer, por curiosidad. Mira, monstruo. 2.352 veces. Jesus Christ. Muy poco me parece esto, ¿eh? Encounter 61, no me lo creo directamente. El pie de mamá, 4.264. Ok. Esto está raro, ¿eh? Como que he peleado. Ah, porque es el corazón de mamá, claro. Es que ese no lo matas tanto, ¿no? Porque luego cambia al otro, ¿no? Es que no sé, me parece muy extraño, tío. Me parece muy poco, me parece. O sea, no lo digo ni de broma. Isaac, 432.
The Lamp, 54. Mega Satán, 45. Bueno, Mega Satán 2. Mega Satán, 50. Ultra Grid, 193. Le he matado 107 veces. Ultra Gridier. Oh, no. Del puto Hash, ¿eh? Delirium. 2301. Le he matado 54. Está mal esto, ¿eh? Esto está bugueado, ¿eh? Esto está, está bugueado. 100%. 100% está bugueado. No tiene sentido el número. O sea, no he ido tantas veces allá abajo ni de coña. Eso hasta está bugueado, ¿eh? Ya te lo digo yo. Cada vez que se transforma, cuenta. Es que está hasta bugueado el puto bicho de mierda, ¿eh? Está hasta bugueado el puto bicho de mierda, tío. De verdad que... De verdad, de verdad. Y los ítems aquí me falta nada, ¿no? Me faltarán dos objetos, creo. Me faltan... nada. Me falta lo del Jacobo y Esau y luego el... El Death Certificate ese, ¿no? Y ya está. Y en este... Voy así. En este otro archivo. Para hacernos el infinito, ¿vale? En este archivo voy así. ¡Adiós, amigos! Me voy, que tengo un hambre que flipas. Cuídense. Mañana... Prince of Persia y conferencia de Microsoft de Xbox a las 9. La conferencia es a las 9. Empezaremos antes, ¿vale? Adiós.